Verbo. ¿Qué es un verbo? Palabra que designa acciones. O estados y a la vez el tiempo en que se produce. Ya os dije la semana pasada, me da igual que me hagáis caso o no, pero sí. Que yo salía de clase con la lección aprendida. Porque yo estaba concentrado en lo que estaba haciendo y me interesaba. Entonces me ahorraba un montón de tiempo. Porque llegaba a mi casa y ya me lo sabía. ¿Por qué? Porque estudiar era importante para mí. Es importante para mí. Aprender es importante para mí. Entonces no tiene nada que ver con el tiempo. El tiempo hay que echarle tiempo. Pero una vez que tienes interés, si no tienes interés, todo el tiempo que le eches es tiempo tirado a la basura. O sea, si tú puedes tirar 12 horas leyendo sobre la marmota, que si no te interesa la marmota, no vas a aprender nada porque no te interesa. Entonces, lo primero es que tengas interés. ¿Vale? Si no tenéis interés, pues yo le buscaba siempre algo interesante. Me parecía interesante y decía, oye, pues esto, oye, qué guay. Pues, oh, pues mira los verbos, lo que son, hay que ver. Pero pensaba que si hay miles, si no cientos de miles de personas, decenas de miles de personas, solo en España, que dedican su vida a ello, algo de bonito tendrá. O algo interesante tendrá, o algo curioso tendrá, y lo tiene. Bueno, los tiempos ahora. Hay dos accidentes del verbo, nosotros le llamamos accidente, que son la persona y el número. El número hay, primero yo, segundo tú, tercero él. Y persona puede ser singular o plural. La forma del verbo. Un verbo tiene dos partes. Vamos a suponer que tenemos la palabra cantaba. ¿Cantaba de qué forma del verbo viene? Viene de cantar. Bueno, pero si yo le quito a cantar el ar, lo que me queda es la raíz. Y a la otra parte que señala todos los accidentes del verbo se le llama desinencia. Y la desinencia marca la persona, el número y el tiempo. Sigo. 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 Conjugaciones. ¿Cuántas conjugaciones hay? Pues hay tres. Verbos que terminan en ar son de la primera, los que terminan en er son de la segunda.
Y los que terminan en ir son de la tercera. Y luego dentro de cada verbo hay un montón de tiempo que se agrupan en la forma simple y las formas compuestas. Las formas simples son las que tienen una palabra y las formas compuestas las que tienen dos palabras. He comido sería compuesta, bueno, dos o más. Y comí es simple.